competencia por poder global en términos económicos, las proyecciones de cuáles iban a ser las potencias más ricas en los próximos años y cómo China superaba a Estados Unidos según las proyecciones a partir del 2030-2036 consolidándose como la mayor potencia económica. Pero eso es una parte del poder global. Hay otra parte que es lo que se llama el poder suave, el soft power, que tiene que ver con la influencia... El marketing. Con el marketing, con la influencia cultural. Y eso también hace a la capacidad de influir sobre el resto del mundo. Bueno, ¿cómo está hoy esa disputa entre China y Estados Unidos, que son claramente las dos grandes potencias? Bueno, si uno analiza este mapa de que es el resultado de una encuesta que hizo el Instituto para la Democracia entre abril y mayo de este año, muestra que Estados Unidos sigue teniendo una enorme preeminencia. ¿Qué es lo que le preguntaban a las personas? Bueno, ¿tenés una opinión favorable de Estados Unidos? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenés una opinión favorable de China o no? ¿Sí o no? Sí, no. Y hacía la diferencia, a ver quién gana, quién tiene una opinión más favorable. De 53 países encuestados, en 44 gana Estados Unidos. Bueno, fíjate, obviamente, Estados Unidos, lógicamente te va a dar un saldo positivo para Estados Unidos. Sí. Fíjate lo que es América, solamente México tenés con preferencia de China. El 24% bueno, de opiniones favorables. Completamente enfrentados con Estados Unidos. Y está muy presente ahí, digamos, la rivalidad con Estados Unidos, lógicamente. Fíjate, por ejemplo, Brasil. 44% el saldo positivo que tiene Estados Unidos. China tiene un saldo negativo. Fíjate, China tiene una imagen muy mala en gran parte del mundo. Fíjate Argentina. 18% el saldo positivo para Estados Unidos. Visión más negativa que en Brasil de Estados Unidos. Pero China tiene 1% también positiva, pero 1%. Chile, 22% del saldo positivo que tiene Estados Unidos, 9%. China, muy buena imagen en Chile. Hay mucho acuerdo comercial entre Chile y Uruguay. Uruguay no está, mira. Uruguay no está entre los encuestados. Fíjate Venezuela, interesante, ¿eh? A pesar de los gobiernos, cómo están desalineados a veces. Primer país de inmigración del venezolano es Estados Unidos. Absolutamente. Y fue, si uno mira a lo largo de la historia, bastante alineado con Estados Unidos hasta lo que implicó la llegada de Chávez. Colombia, obviamente, muy fuerte el vínculo con Estados Unidos. 51% la imagen positiva, pero 20% también positiva para China. Perú, 39% a favor Estados Unidos, 22%. Es bastante igual, ves, en casi todos los países la diferencia. Europa, por supuesto, en todos lados tenés a, China, a Estados Unidos ganando. ¿Dónde gana China? Bueno, Grecia, fíjate, Grecia, perdón, me voy a hacer por acá. Ahí, fíjate que tienes 10% negativa, en realidad, es la de Estados Unidos, 2%. Negativa a la China. Las dos son negativas, pero es más negativa la de Estados Unidos. Yo creo que ahí hay algo vinculado al FMI y toda esta cuestión. Arabia Saudita, esto es interesante. Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos, pero gana China. Tiene 18% positivo Estados Unidos contra 28% positivo de Arabia Saudita. Pero fíjate Irán, a la derecha. Fíjate Irán, del otro lado, que es gran enemigo de Estados Unidos. La gente tiene preferencia igual aún así por Estados Unidos, 15% positiva, 21% negativa de China. Bueno, obviamente es un poco en Asia, algo de África, pero a nivel mundial Estados Unidos sigue teniendo una enorme preferencia por China. China que perdió en estas encuestas mucho después de la pandemia. Todo lo que pasó, como el manejo inicial de la pandemia. No, aparte el origen. Claro. Que haya surgido ahí, que lo hayan tratado de ocultar, que hayan tardado en informar. Todos los manejos ahí, bueno, después el nivel de represión con el que lo manejaron, yo creo que hace que para muchos no sea un modelo deseable. Bueno, permiso.